Buenas, bienvenidos a otro episodio de Parchita Gourmet. Hoy estamos en un episodio bordelio, indulgente, decadente. Hoy vamos a hacer galletas de doble chocolate chip. Cuidado con eso. Esta receta viene de cuando yo trabajaba en la isla. La receta original lleva 6 libras, algo casi 3 kilos de mantequilla. Así que para yo poder compartirla con ustedes a nivel doméstico de casa, tuve que dividirla en 6 partes y estoy emocionada porque de todas las recetas de galletas que yo tengo, esta es mi receta preferida en el mundo entero. Esta receta tiene ciertos secreticos de los cuales vamos a hablar en un momento. Si te encanta lo que estás viendo, si te parece que este capítulo pues llena tus expectativas de fitness, por favor suscríbete, dale like, comenta, comparte. Te voy a enseñar. Esta es mi Biblia, cabe destacar. Aquí yo tengo todas mis recetas de pastelería de la vida. Esta era la receta original con 6 libras de mantequilla y la dividí entre 6. Lo siento, necesitan obligado un peso para poder hacer esta receta porque primero va a ser más consistente y segundo que la tengo en gramos. ¿Qué te puedo decir? O sea, no puedo hacer otra cosa. Te voy a enseñar cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar. Hoy no los tengo pesados. Yo te voy a poner exactamente todas las medidas abajo, aquí abajo, de abajo donde sale el título del video, ahí abajo. Tú le das a show more o mostrar más en español. O si estás en tu teléfono también tienes una flechita ahí. Si tú le das a la flechita hacia abajo, te va a abrir toda la receta para que tengas toda la información ahí. Tengo el cacao Dutch Process Coco. Yo compré este que también es Dutch Process, Dutch Coco. Por si acaso este no me alcanza, no estoy segura. Tengo mantequilla, 1 libra de mantequilla sin sal. Tengo la harina de tortas. Tengo la azúcar morena. Tengo chispas de chocolate oscuro y chispas de chocolate blanco. También tengo 2 por si acaso no me alcanzaba lo que me quedaba por aquí. La receta dice que necesito 226 gramos de huevos. Ya yo les voy a enseñar cómo pueden pesar los huevitos. Tengo polvo de hornear, vainilla y sal. Vamos a empezar a medir todo esto para empezar a hacer las galletitas. Vamos a empezar pesando los huevos de la siguiente manera. Son 226 gramos de huevos. Lo que yo hice fue que coloqué los primeros 4 y el último. Simplemente lo batí para usar lo suficiente para completar. Yo sé que estamos en pastelería, pero esta receta en especial, yo me pasé por 6 gramos. 6 gramos no va a hacer ningún tipo de daño. Aquí tenemos todos los ingredientes pesados. También coloqué la vainilla junto con los huevos. Y muy importante, la mantequilla está fría. Nos interesa que empezar con la mantequilla fría para que la mezcla no agarre mucho aire. Mientras más a temperatura ambiente esté la mantequilla, más aire agarra y más crujientes nos van a terminar quedando nuestras galletas. Nos interesa que queden chicluditas. Yo pasé más o menos como 1 minuto, las mezclé lo suficiente como para que ya no hubiese grumos de mantequilla, ¿verdad? Junto con la azúcar morena y la azúcar regular. Debes agregar un huevito a la vez. Debe ser 1 por 1 para estar segura de que se está mezclando bien. Si los colocas todos de una vez, se te va a hacer después más difícil terminar la receta. Entonces, cuando ya tienes eso así mezclado, que se ve un poco cortado, no te estreses, no te preocupes, que ahorita cuando le empecemos a colocar la harina, eso va a agarrar. Con mucha paciencia para que tu batidora no escupa todo, y también si estás utilizando una batidora de mano, agrégala poco a poco y empieza en la velocidad más baja. Cuando ya tienes una mezcla así más o menos homogénea, vamos a colocar las chispitas de chocolate. ¿Te interesa colocarlas al final? Y o sea, darle lo suficiente como para que se mezclen y ya, porque si no, las puedes partir, o sea, se pueden romper dentro de la mezcla. Y la idea es conseguirte como que los pedacitos de chocolate derretidos.
Quiero enseñarte la manera en la cual yo las guardo. A mí me gusta colocarle papel pergamino abajo, colocar y hacer como, digamos, dos pisitos dentro del recipiente donde las voy a guardar. Me gusta guardarlas así porcionadas porque la verdad es que una bola, digamos, una bola de helado como tal, es perfecto para una porción. Es más o menos como la galleta, una galleta de Starbucks o una galleta de Subway, es más o menos ese el tamaño. Entonces, es chévere que las guardes así de una vez y cuando las vayas a meter a hornear, simplemente las sacas, las dejas que se pongan, digamos, temperatura relativamente ambiente y las horneas aproximadamente por 15 minutos en un horno a 325 y este es el resultado final. Quiero que veas, y por eso estoy haciendo esta toma, para que tú veas cómo son cuando tú las partes. Son súper húmedas, súper chicluditas. Normalmente el borde se tuesta un poquito, tiene los pedacitos de chocolate derretidos. Es una galleta súper indulgente, divina. Yo no te puedo explicar, de verdad. Estas galletas son una mezcla así como entre galleta y brownie. No, pero son galletas. No sé, ¿tú qué dices? La verdad es que lo pueden acompañar con el helado que quieran. Yo elegí vainilla porque me encanta la vainilla con el chocolate. Espero que les haya encantado. Son unas galletas que quedan súper suavecitas, no quedan para nada crujientes. Es la idea de esta receta. Así que bueno, nada, si les gustó, por favor, suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Coméntenme abajo si les gustó, qué le agregarían. Pudiesen colocarle otras cositas, por ejemplo, pudiesen colocarle pedacitos de pretzel o pedacitos de papitas, que lo he visto y queda buenísimo. No sé, lo que se les ocurra. Yo me voy a quedar por aquí comiéndome esto porque no puedo parar. Estos servidores por aquí, como siempre, seguimos cocinando para ustedes.